Hoy un programa dedicado a la risa, al humor, a la felicidad, a pensar que el mundo es posible, a pensar en los payasos. Los invitamos a ver este programa especial sobre los clown y el grupo Clown Up, que vino desde Suiza. Un grupo de mujeres y un director que, a pesar de la gran mayoría no hablar nada de español, nos hicieron reír y disfrutar en grande con esta gira que tuvimos la oportunidad de acompañarlos por Pita, yo, por Silvia, por la Escuela de Corrales en Piéndamo, por la Escuela de Picitao, del Resguardo Indígena Guambiano de Picitao, Misac de Picitao, en el municipio de Piéndamo. ¿Puede un payaso salvar el mundo? Yo creo que sí. Con la risa, también. Gente muy agradable. Es un programa especial. Tuvimos la oportunidad de acompañar este grupo que fue traído desde Suiza por la Fundación Madre Tierra, gracias al maestro Albeiro Sarria, este piendamoneño, pintor, artista extraordinario que vive hace muchos años en Suiza y que trae permanentemente delegaciones de artistas para hacer de la vida de nosotros algo más agradable y todo lo bonito que hace la Fundación Madre Tierra en nuestra región. Aquí está entonces esta invitación para reír, para disfrutar, para saber que sí, que un payaso, que la risa, claro que sí, puede salvar el mundo. Bienvenidos a este recorrido con Clown Up. En el cielo San Antonio. Bueno, muchas gracias. Yo soy uno de los creadores de Clown Up, junto a mi esposa, que es Susan, de esa alemana, que hace parte del equipo. Todos, allá están todos los clowns que van a venir, todos son de Suiza. Yo soy un payaso, clown colombiano que vive en Suiza hace ya casi 30 años y estoy trabajando con mi arte. Yo tengo una formación de actor. Yo hice esa formación, comencé la formación en Cali, después tuve la oportunidad de finalizarla y de aumentarla en Europa, en Suiza y en muchos talleres, en Francia, España.
y es en el trabajo del clown donde yo me he especializado. ¿Por qué el clown? Porque el clown tiene una humanidad supremamente pegada a nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de hacer reír. Y eso es lo que hace el clown, encontrar esa parte lúdica que cada uno tenemos. Entonces está la risa y el actuar. Y en la risa hay dos cosas. Está la risa, que puede ser causada por la burla, o la risa, el ejercicio espiritual que reúne. Para mí es el segundo, el que trabajo con mis espectáculos, porque la risa para mí tiene un límite y es reírse de todo, pero sin burlarse de nada. Y como buscamos esa capacidad, es ¿cómo hace reír el payaso? El payaso hace reír fracasando. El payaso en la jerarquía teatral está abajo, cuenta las cosas de la gente de abajo. La tragedia, los dramas cuentan las historias de los reyes, de los dioses. No, el clown cuenta las cosas, quiero comer, quiero a alguien, quiero hacer el amor, quiero cosas muy básicas, pero muy esenciales en la vida. Y el proyecto, yo trabajo en Suiza y con mi esposa, que es psiquiatra, formamos este proyecto, CLUNAP, en que mezclamos la fisioterapia y el saber científico de ella con el saber lúdico que yo aporto con el trabajo del clown. Hacemos trabajo de desarrollo personal en el que buscamos encontrar la fuerza, la luz de cada quien. Y esa luz la encontramos gracias a la fragilidad del clown, porque el clown nos hace venir al fondo de nosotros mismos con nuestras dudas, con nuestras dolencias. Y es allí, aceptando eso y aceptando que el sufrimiento es inaceptable, que encontramos cómo salir y cómo encontrar la luz. Soy cofundadora de la asociación CLUNAP. Es una co-creación entre Luis, que es clown, y Mimo y yo, que soy psiquiatra y psicoterapeuta. Y hemos pensado este viaje como un intercambio cultural, llevar a personas que no conocían a América Latina ni a Colombia aquí para descubrir el país y para intercambiar con la gente de aquí a través del clown. Y entonces hemos preparado un espectáculo que se puede ajustar. Por ejemplo, aquí vamos a actuar para niños. No será lo mismo espectáculo que vamos a dar para más personas más adultos. Y también hacemos lo que llamamos clown social. Es más interactuar con el personaje del clown, con las personas, con la gente. No con un espectáculo, pero improvisaciones. Y además tenemos talleres de desarrollo personal que tratan de cómo hacer la paz con sí mismo, con sus dragones, sus demonios, sus saboteadores, para, sí, para ser mejor y poder después hacer la paz con los que son alrededor. Y hoy vamos a dar un pequeño espectáculo para los niños de aquí, de la comunidad Misak. Qué bien que pues, nos integremos, ¿no?, con ellos, ya que pues, el trabajo que ellos hacen pues, es para el bienestar de los estudiantes, de los niños más que todo, en los diferentes espacios que ellos han venido recorriendo. Entonces yo creo que pues, ha sido una actividad muy provechosa en estas dos primeras horas de la mañana, y ojalá que estos espacios pues, se den muy a menudo para que pues nuestros estudiantes no estén como en esa dinámica de todos los días, no en una aula de clase. Entonces yo creo que pues esta actividad es muy importante. Como Misak Pisitao, pues las puertas están abiertas para realizar las diferentes actividades que se plantean fuera del aula, ¿no? Porque pues esta también es algo pedagógico. Entonces yo creo que en ese sentido pues hemos hecho ya actividades, y con esto pues nosotros hemos dicho que no sería ni la última ni la primera vez, sino que fortalecer estos lazos de hermandad que
realizamos entre sedes educativas y diferentes ONGs, en este caso Madre Tierra. Aquí es muy maravilloso, estoy muy contenta de sus sonrisas. ¡Mira! No, todo mucho feliz, mucho emociones. Emociones, sí. Gracias. ¿Para qué el clan? Porque las risas son universal. Y no hablo español, pero hablo risas, habla risas. Toda la gente habla risas. ¿Cómo te pareció esta comunidad indígena? Muy tímido. Tímido, pero muy expresivo. Expresivo, sí. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas con clown? Hace 4 años que hago clown, sí. ¿Y dónde han ido? ¿Dónde han trabajado? Sí, estoy enfermera. ¿Enfermera? Enfermera. Enfermera, sí. ¿Y trabajan en hospitales? Sí, en un hospital en Suiza. ¿Qué hacen con los pacientes? ¿Cómo es el trabajo? Muy difícil, pero con personas viejas, enfermas. ¿Adultos? Sí. ¿Mejor trabajar con niños o con adultos? Es muy diferente. Sí, no puedo comparar. Comparar, no puedo comparar. Fundación Madre Tierra, un espacio diferente para el deleite de la vida, la cultura y el descanso. Ofrecemos hospedaje en cómodas habitaciones y esculturas habitables con alimentación sana y nutritiva. Espacios para el esparcimiento, piscina, cancha de fútbol, escultura, pintura, agricultura orgánica, paseos, pasadías, eventos con sentido humano. Fundación Madre Tierra, kilómetro 7, vía a Morales, vereda Corrales, celular 301-529-2998. Madre Tierra, una nota encantadora. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Pa' la ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Solo voy con mi pena. Y solo me réjouis d'arriver a Sevilla. Correré mi destino por abular la ley. I cannot go forward, I cannot return. And the land in front don't want me. Look, the land behind me burn. I am stranded on the sea with an unknown destiny. No home to return to, nobody waiting for me. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dice de clandestino por no llevar papel. I cannot go forward, I cannot return. And the land in front don't want me. Look, the land behind me burn. We are stranded on the sea with my whole damn family. No home to return to. Oh,
Colombia se vive en estos momentos algo particular, un proceso de paz con un gobierno que me parece que no quiere mucho la paz y con una clase dirigente que no quiere la paz. Yo como colombiano que estoy comprometido con la paz, para mí era importante darle luz a la gente que sí quiere la paz, viniendo a los lugares donde hay víctimas, y son las víctimas los que quieren que se acabe la guerra, porque ellos no se benefician de la guerra. Hay gente que se beneficia de la guerra, pero ellos, esta gente, no quiere que se acabe. Entonces, bueno, traerle luz a las víctimas y traerle luz a la capacidad de resiliencia de este país. Este país ha sufrido y a pesar de todo hay alegría. Y esa alegría nos la queremos tomar para compartirla ya. Yo como colombiano quiero decirle a los europeos, vean, donde yo vengo, a pesar de que se ha sufrido tanto, se ama tanto y se cree. Entre otras cosas, nuestro proyecto se llama ¿Puede un payaso salvar el mundo? Nosotros creemos que sí. Y creemos que sí porque el payaso nos puede salvar a nosotros. O sea, que nos puede encontrar con nuestra parte lúdica para que nuestras dolencias, nuestros sufrimientos, no los escondamos y podamos hacer la paz con ellos. Hacer esa paz, firmar esa paz con nosotros mismos, es lo que puede hacer que cambiemos el mundo, de que digamos, seamos más respetuosos con el planeta, que la basura la botemos donde debe ser, que consumamos menos cosas que no nos sirven para nada, que amemos más, que seamos más gente, como decimos aquí. Agradecidas por la visita que hemos obtenido hoy de los personajes de los suizos Clown. Oh, de todas maneras, siempre nos han tenido en cuenta en su proceso que lleva la Madre Tierra como fundación aquí en nuestra vereda de Corrales. Hemos tenido de ellos muchos beneficios con nuestros estudiantes en los procesos de talleres como dibujo, pintura y elaboración. Por ejemplo, en estos momentos está elaborando el mural con el nombre de la Escuela Corrales. Entonces, también llevado por don Héctor, que hace parte de la Fundación Madre Tierra. Hoy, altamente agradecidos por la excelente presentación que hemos tenido aquí con nuestros niños y de verdad, haciéndonos reír, que es lo más importante, la alegría en nuestra vida y sobre todo en nuestros niños. Cuando yo trabajaba en el hospital con niños y que iba al hospital, decíamos que digamos, son personas que están enfermas, pero no vamos a trabajar con la parte enferma, vamos a trabajar con la parte viva que ellos tienen. Y es, vamos a llevarle la calle, la vida de la calle, que ellos no pueden vivir porque tienen que estar allí en el hospital, a ellos. O sea, a llevar esta parte viva, compartirla. Y sabe, es muy sanador para ellos como para los clown mismos. Rabelais decía que la risa es lo propio del hombre, pero además nos salva de la tragedia, nos libera y nos ayuda a amarnos mejor. En Colombia es un país donde se ríe mucho, muchísimo, pero riámonos sin burlarnos de nadie. No nos anestesiemos con la risa, que esa risa sea un ejercicio espiritual que nos una, que nos conecte con nuestra fuerza y que nos diga, podemos salvar al mundo porque yo me estoy salvando.
clown es para todos. Y mi experiencia es que el clown abre algo, sale el niño interior, pero no el niño pequeño, el niño que ha crecido con nosotros, ¿no? Y entonces a través de este niño que es al interior de nosotros, es el clown da una conexión inmediata con el niño interior del otro y nos volvemos todos justo a ser seres humanos. Por ejemplo, fuimos dos veces a Sevilla en una cárcel, cárcel de mujeres, cárcel de hombres, y de uno estas personas viendo el clown e interactúan con el clown se volvieron niños, se reían y empezaron a contar sus historias. Lo mismo nos pasaba cuando fuimos hace dos años en una zona transicional de las FARC. Estos soldados, sí, duros, que tuvieron una vida tan dura, se volvieron niños a ver el clown, la nariz, el personaje, y les daba una posibilidad otra de contar sus vidas. Entonces el clown hace puentes. También puede ser muy útil para tranquilizar, por ejemplo, a niños que deben hacer una intervención que duele, por ejemplo, o que tienen angustia. Y cuando el clown viene, el niño, la atención está divertida y baja la tensión, baja la angustia, baja el dolor. Je crois qu'on va dans une école de Missac pour jouer pour les enfants, mais je suis pas très sûre là. En tout cas, on fait deux spectacles ce matin pour des personnes qui sont en lien avec la Fondation Madre Tierra. Se pone su vestido de muchacha dominguera. Cada año nos trae primavera. Se pone su vestido de muchacha dominguera. Se viste de gala con la luna y con el sol. Nos alumbra con su fiesta de color. Se viste de gala con la luna y con el sol. Nos alumbra con su fiesta de color. Se pone su vestido de muchacha dominguera. Cada año nos trae primavera. Se pone su vestido de muchacha dominguera. Ben, je trouve ça génial, tous ces enfants. Moi, ça me fait rêver complètement. Et puis, ils sont tous curieux, ils posent plein de questions. Ils sont tous intéressés par comment on s'appelle, par les mots en français. C'est super, c'est génial. Ça communique dans tous les sens. Et c'est super, c'est très vivant, c'est hyper vivant.
de flores amarillas. Lluvia, lluvia de flores amarillas. Caricias, caricias del árbol amarillo. Caricias, caricias del árbol amarillo.